Buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red. Arrancamos una nueva semana, lunes 19 de junio. Una semana que va a ser muy productiva, una semana donde venimos con muchos planes, muchos compromisos con nosotros mismos y con ustedes, y cargado de muy buena información. Quiero empezar el programa primero dándole las gracias a los que nos siguen aquí por el canal de Animalito. Comentarle que ya el canal de Animalito está activo. A partir de hoy creamos un nuevo canal. Se llama igual que el anterior. Se llama Ruleta Activa KJ. Todo pegado, así nos buscas en YouTube. De todas maneras, para los que no nos quieren buscar o todavía no salgamos bien posicionados, porque es un canal que está arrancando hoy, en el primer comentario voy a dejar anclado de primero el link para que te lleve directamente al canal y te suscribas y empieces a seguirnos allá para seguir obteniendo datos de lujo, ¿ok? A partir de hoy el canal de Animalito activo. Se llama así, @ruleta activa KJ, ¿ok? Así nos buscas en YouTube. De todas maneras, en el primer comentario está anclado el link. Quiero darle las gracias y a raíz de esto voy a comprometerme esta semana a que en 7 días, que es lo que trae la semana, mínimo, señores, mínimo, yo me comprometo por aquí con ustedes y vamos a ir contándolo día a día. Vamos a pegar por lo menos 8 apuestas. 8 combinaciones que le demos por aquí, vamos a pegarlas esta semana. Vamos a ver cómo nos va con este compromiso que tenemos con todos ustedes. Este compromiso es a raíz de que ayer YouTube, como pueden ver aquí en esta publicación, nos dice que hemos subido un 48% de vistas en comparación a los últimos 3 meses. Hace 3 meses estaban viéndonos alrededor de 34.100 personas. Después subimos a 41.100 y hoy nos están viendo casi 56.200. Gracias a todos por este apoyo que nos están dando. Y a raíz de esto es que me estoy comprometiendo esta semana por aquí traerle información VIP. Por lo menos, como se lo dije, 8 combinaciones vamos a pegar esta semana. Arrancando hoy lunes. Vamos a irla contando por aquí todos juntos. Y quiero darle también las gracias a los principales países que están logrando esto, porque es un logro de ustedes, no es mío. Como los 5 primeros, voy a nombrar primero los 5 que más presencia tienen en el canal. Venezuela, Colombia, Perú, México, bendiciones a los hermanos de México, y Ecuador. Los 5 más fuertes del canal. Después lo siguen Estados Unidos, con una presencia muy importante. Subió del puesto 8, que estaba hace 3 meses, ahorita está en el puesto 6, como los países que más nos siguen. República Dominicana, España, que también subió del puesto 10 al puesto 8. En España nos están empezando a ver con mucha fuerza. Chile, Panamá, Cuba, Brasil, bendiciones a la gente de Brasil. En Brasil también tenemos un apoyo fuerte. Y Argentina. Estos son los primeros 13 países que más nos ven. Después siguen otros países que nos están viendo también con mucha fuerza. Están algunos subiendo un poco más que otros. Y entre ellos está Egipto, Inglaterra, Rusia, Alemania, el Congo, Puerto Rico, Portugal, Chipre. Con Chipre hay que estar pendiente porque no están viendo mucho. Y Chipre es una de las cunas de las apuestas. De las apuestas y de algunos partidos medio raros. Chipre, Panamá, Italia, Reino Unido, Holanda, China. Y hay 11 países más que conforman los primeros 42 países que nos ven en global, que YouTube no los reporta porque son países que tienen muy poca vista o una vista bastante pequeña de fanáticos. Dentro de ellos está China, que es uno de los últimos que nombré aquí, que tiene 4 fanáticos que son concurrentes. De resto son eventuales. Bendiciones a todos estos países que nombramos por aquí. Gracias por
hacernos subir y subir y subir. Esto es una bola de nieve que viene rodando, señores, y cada día se va a ir haciendo mucho más grande gracias a ustedes. Bendiciones. Ayer, señores, por aquí les regalamos, hablando de los partidos de ayer, les regalamos Atlanta, que a esta hora está ganando, y Texas, que está perdiendo. Vamos a ligar a ver si Texas hace la remontada a esta hora. Pero con Atlanta quiero hacer un comentario. Ayer uno de ustedes me dijo, Cajota, pero ¿cómo vas a regalar Atlanta menos 300? Mire, señores, escuchen esto para que aprendan, porque yo pensaba como esta persona antes y aprendí a que si las bancas te regalan algo, tómalo, señores, tómalo. Si Atlanta hoy es un tiro al piso, juégalo. Aparte de esto, amigo, cometiste un error porque tú dijiste, con $100 me voy a ganar 14. No, te equivocaste. Hay que, cuando uno emite un comentario, uno tiene que ser muy preciso porque queda en ridículo delante de la gente que lo lee. Si está pagando menos 300, con $100 haces $33. No haces 14. Así que ten cuidado con los comentarios. Ahora, si yo con $100 me gana 33 y mañana tengo 133, tengo más que hoy. Ah, porque está pagando menos 300, no lo voy a jugar. No, hay que jugarlo. Aparte de eso, yo no les di Atlanta solo. Yo les di Atlanta con Texas. Y esta combinación está pagando 220 a 1. El doble. Ojalá Texas se nos dé para que todos ustedes ganen. República del Congo, a esta hora está jugando. Estamos grabando hoy un poco más temprano por ser domingo y Día del Padre. Felicitaciones a todos los días del Padre en su día ayer. República Democrática del Congo, lo indicamos ayer, está ganando, pagando un dineral. Ojalá termine ganando así. Se nos cayó Ghana. Y estamos ligando un poco más tarde España. Ambos anotan. Vamos a ver cómo nos va. En los planes, llevamos un parlay de fútbol que está en progreso y un béisbol que vamos a ver porque es un poco más tarde. Vamos a ver cómo nos va hoy en todo. Entonces hoy arranca el reto de los 8 parlay o 8 combinaciones que vamos a pegar por aquí. Vamos a empezar con el fútbol para mañana. Para mañana le tengo una jugada fija, una jugada bomba y vamos con una dupleta de MLB para buscar dividendos. Empezamos con la fija de fútbol para mañana. Seguimos en la Eurocopa. Turquía se enfrenta a Gales. En este partido vamos a jugar la alta en 2.5. Turquía-Gales, alta en 2.5. Y lo vamos a combinar con el juego de Finlandia. Mañana en el juego o en el partido de Finlandia vamos a jugar el ambos anotan no. El ambos anotan no. Mañana al portero de Finlandia, que es Lucas Hadeski, no creo que le hagan gol mañana este equipo que juega contra Finlandia mañana. Entonces, Finlandia, ambos anotan, no. Y Turquía, la alta del partido, va a ser la primera combinación que vamos a ligar mañana para arrancar lunes de bruja, pero buscando dividendos. Y una jugada bomba, que la vamos a jugar en directa. Ojo, esta es en directa. Es el partido de Francia. Mañana, empate. Sí, sí, así como se lo digo, de forma loca, el empate de Francia. Estas son las dos combinaciones que vamos a ligar mañana en el fútbol. Pasamos a la MLB. Primer partido, el de Houston. En este partido de Houston, de los Astros de Houston, vamos a jugar el sin carrera en el primer inning. Quiere decir que en el primer inning, ninguno de los dos equipos anota carrera. Sin carrera en el primer inning o el no en el primer inning. Y lo vamos a combinar con la alta de Detroit. Mañana en este partido de Detroit, esto va a ser una práctica de bateo para ambos equipos. La alta en 9.5, un jamón mañana en la MLB con Detroit. Los amantes de los animalitos ya saben, hoy no voy a dar animalito por aquí ni triple, porque quiero que vayan al canal para inaugurarlo, se suscriban, dejen un like y un comentario allá de bendiciones arrancando
esta nueva temporada en ese canal. Pero a partir de mañana, martes, sí, por aquí va a ir uno, el más fijo del día, y un terminal, el más fijo del día. Bendiciones para todos ustedes, gracias por el apoyo. Recuerden en el primer comentario el link del canal de Animalito. Bendiciones, nos vemos mañana. El Sultán, chao.